SM Noticias. Se convirtió en una asamblea muy, muy fuerte, donde todas las personas que están acá son personas que deciden. Personas que deciden desde la política, desde los partidos políticos, que deciden desde lugares del ámbito profesional, del ámbito sindical, de las entidades intermedias, del vecinalismo. Quería escuchar cuál era la opinión de ellos respecto de lo que algunos me planteaban de manera lineal, que era volver a ser candidato intendente, porque acá de lo que se trata es de ser candidato intendente. Ahora viene la elección en la que vota la gente, entonces para eso había que tener, para ser nuevamente candidato intendente, había que tener una decisión partidaria muy, muy fuerte. Esto excede la cuestión de los partidos políticos y se concentra fuertemente en la cuestión de San Isidro. Junto con esta petición, usted para aceptar dijo, bueno, quiero sed y hambre de ganar, ¿no? Acá era el mejor ámbito porque estaban todos la militancia y vecinos, ¿no? Claro, todo está el militante político, está el militante social, está el de la organización de medios, de la asociación de fomento, la junta vecinal. Eso no involucra a la entidad. Eso lo que dice es que muchas personas con trayectoria en o con responsabilidades en entidades y en partidos políticos toman la decisión de estar todos juntos en la acción vecinal. Y ustedes escucharon la cuestión de lo de la realidad, están todos los colores del pensamiento. Hubo un dirigente de la juventud que planteó que a pocos días de cierre de listas hacía falta un mensaje claro, una propuesta potente, y bueno, creo que eso se fiscaliza a través de la petición que te hacen. Mirá, la verdad que nunca decidir una con una candidatura o acelerar la decisión de una candidatura en estas condiciones, ¿no? En el sentido de que la reunión es más grande, inicialmente iba a ser en un local, se termina siendo en un estadio de básquet, y el diálogo se vuelve así muy intenso, al punto tal de que ni siquiera me dan, o sea, igualmente restablezco el diálogo enseguida, pero era que la decisión es la decisión que dice, bueno, Gustavo Pozo se mide bien, entonces candidato a intendente, sino que tiene que ser una decisión, eso que vos usted me preguntaba, que hubiese deseo, que hubiese el deseo de servir, el hacer de que San Isidro sea mejor, que nunca se pierda el norte, que es el ser humano. La elección, yo no estoy de acuerdo con la máquina de ganar. Estoy de acuerdo con que la política es la herramienta para transformar la sociedad. Entonces, si reflexionamos y volvemos sobre nuestros pasos, si estamos para eso, entonces sí, lógicamente voy a ser candidato. Candidato no quiere decir que se gane. Candidato se quiere decir que se gane, que uno se presenta a la elección y la gente decide si vamos a ganar. ¿Para Castellano van a hacer las PASO con Castellano o declinó su candidatura? No, Castellano lo voy a hacer conmigo. Intendente, el foco justamente en el ser humano que acaba de mencionar, ¿le puede decir que es un poco el ADN de este San Isidro? ¿Considera eso? ¿Cuál es el San Isidro que viene? Es un San Isidro para profundizar cosas buenas, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, mejorar los viales, mejorar los parques, más plazas. Ese es el signo de lo que la gente quiere y eso es lo bueno. La cuestión es saturar con la seguridad. Si vamos a estar a cargo de San Isidro, el único camino que tenemos es saturar con la cámara, saturar con el patrullaje. Luchar por lo social, pero en realidad el 80% de los detenidos vienen de lugares de afuera, con lo cual estamos dentro de una zona norte, por así decir, sitiada. Lo que tenemos que hacer es actuar cada vez más los municipios juntos para cuidarnos entre todos. ¿Con quién va a estar yendo a nivel provincia y nación? ¿Eso está determinado? Yo voy a votar a Mauricio Macri. No se conoce de candidato a gobernador. Bueno, una de las razones por las cuales retiré con tiempo la candidatura era para que, si no se podía organizar esto con tiempo, poder concentrarnos en San Isidro y colaborar en todo lo que sea arriba, por así decirlo. Sí, digo que se debe respetar la opinión de... Quiero que se haga un frente donde podamos estar todos. Mientras tanto, obviamente, lo que dicen los peronistas, lo que dicen los radicales, los socialistas, los integrantes del PRO, de todos los lugares, respetarle la opinión nacional. Siempre nosotros lo que hicimos en San Isidro fue respetar el ejercicio de la libertad del otro respecto de su opinión, de su deseo, de su actuación nacional. Y por eso se congrega una multitud que no es movilizada, son todos fuertemente reproductores de opinión. Eso es dar libertad de acción. Desde este mismo lugar, arrancaste juntos hace unos años. No, uno no da libertad de acción. La libertad de acción es parte de... Claro, es de la democracia. O sea, me dan libertad de acción también a mí. Está bien, pero bueno, desde este mismo lugar arrancaste hace muchos años atrás, antes de la remodelación del gimnasio, ¿no? Cuando se decía que se perdía este club, y en realidad lo que hice fue
Becar, a la dirigencia del Club Social Becar, que llevaba adelante un proyecto para poder hacer un club fuerte, nuevo, que hacía que durante casi 2 años tenían que estar en los campos de deporte de San Isidro, que habíamos alquilado D'Ambrosio para que se pudiera seguir actuando cerca, una concesionaria de auto. Bueno, mucha actividad. Hoy, bueno, en estos años es una de las atracciones de Becar, además del río, además de los parques, además de que es un lugar cercano para llegar al centro, la fuente de trabajo, etc. Una de las Becar que se organiza en la vida de la gente, etc. Una de las razones, la fuente de atracción es el Social Becar y el resto del club. En lo personal, Gustavo, asumir de nuevo... No voy a dejar de mencionar al Atlético, que también, claro, que también tiene una infraestructura muy fuerte acá por la cuadra. En lo personal, asumir nuevamente la intendencia, ¿lo vivís como un éxito o con cierta frustración por la gobernación? Lo primero que vivo es que nuevamente voy a elecciones, con lo cual tengo que luchar con todos, vamos a luchar por ganar la elección. Y voy con deseo, voy con emoción, pensando en cómo sigue la obra en estos meses, cómo sigue la gestión, cómo es la gestión que sigue en los años siguientes. O sea que voy con, ya te digo, eso es lo que necesitaba, que también se entendiese de que es una época de renovación. En esa época de renovación vamos con la búsqueda de ser mejores, de que integren los planteles los que sean los mejores. Bueno, no es una tarea chica. Sé de qué se trata esta actividad, sé de qué se trata el cargo, obviamente, pero no creo suficiente. Creo que hay que hacer cada vez más. ¿Te expones a la crítica por volver a una reelección? No, en el caso de lo de los intendentes, nosotros proponemos que si se dan las autonomías municipales, justamente lo que no se necesite es la elección de que el que lleva el cargo sea el que puede darle continuidad. Justamente lo que nosotros deseamos es que, a ver, hay algo muy malo, que es que donde hay buenos intendentes los municipios son buenos, y donde los intendentes son malos los municipios son malos. Lo que nosotros no queremos entrar es en ese río. Carlos Castellano, un encuentro de la militancia donde, bueno, se comulgó entre todos pedirle al intendente que nuevamente sea candidato aquí en San Isidro. ¿Cuál es la reflexión que hace después de esta reunión? Bueno, parece que es bueno este tipo de encuentros, que son amplios, participativos, fundamentalmente con muchos espacios del pensamiento sanisidrense que integran esta acción vecinal. Y me parece que quedó claro que hay un contexto nacional que no es seguro, donde no hay gestos de generosidad por parte de algunos líderes de partidos de oposición, con lo cual me parece que es razonable tratar de cuidar lo logrado en San Isidro en todos estos años, y sin duda el mejor candidato es Gustavo Pozo. Lo personal, ¿cómo lo recibe teniendo en cuenta que se trabajó por su candidatura durante este año? Este es un equipo, el equipo tiene que tomar siempre las mejores decisiones del conjunto, y en ese contexto, sin duda, si no está garantizado un espacio que sea alternativa al actual gobierno nacional, un espacio amplio de la política, generoso, como tratamos de construir nosotros en San Isidro, lo más lógico es que Gustavo, que es sin duda el más reconocido públicamente en la comunidad de San Isidro, el que tiene mayor trayectoria, es el que tiene mayor, el dirigente que tiene mayor intención de voto, sea el que conduzca nuevamente y encabece la lista de acción vecinal. ¿A trabajar de lleno en la campaña que en San Isidro buscó José Intendente? Sí, sin duda. Trabajamos siempre, nosotros siempre buscamos trabajar desde los valores, trabajar desde lo que significan equipos sociales y de gestión política. Lo que hacemos ahora es visibilizarlo con una imagen, en este caso, con quien creemos que es la mejor imagen que puede ofrecer el vecinalismo a los vecinos, que sin duda es Gustavo Pozo. ¿Va a ser con una boleta corta esta candidatura? No está definido todavía, para eso falta, pero lo que sí es seguro es que ratificamos la candidatura de Gustavo por la acción vecinal San Isidro. Muchísimas gracias.